Darrere del túnel de vent d'Empúria Brava s'ha inaugurat el primer Flow Rider de Catalunya, una innovadora atracció aquàtica que recrea les onades i permet fer surf amb total seguretat. És una nova proposta d'esports d'adrenalina per a especialistes, però també per al públic familiar. El último proyecto que Windor ha querido mostrar para todas las familias, igual que el túnel, esto está destinado para que todo el mundo pueda venir aquí y disfrutar. Puede disfrutar del flow rider, del skin pool. Incluso tenemos atracciones menores para que los niños más pequeños puedan estar entretenidos. La idea es que cualquier persona en cualquier momento pueda venir aquí, no solamente para vivir una experiencia, sino que sales del trabajo, te vienes aquí, te tomas algo en el chiringuito y luego puedas disfrutar tanto de ver como de la experiencia. En principio vamos a abrir la temporada de verano, pero no descartamos que se pueda abrir más tiempo, porque en un principio, aunque estaba enfocado al verano, sí que nos damos cuenta que hay mucha gente que durante todo el año podría disfrutarlo. Aquí tenemos un clima bastante bueno y además los profesionales están entrenando todo el año en la playa, entonces, ¿por qué no van a querer utilizar nuestras instalaciones también en invierno? El director esportiu és el tricampió d'Espanya de Flow Barrel, Papo Campos, que ha demostrat les seves habilitats en la jornada inaugural. Este deporte es una mezcla de todos estos deportes, del skateboard, del snowboard, del kitesurf, del surf, pero al final no es ninguno. Tiene mucho de todos, pero no es ninguno. Es un deporte único y espectacular también. La principal diferencia de practicarlo en el mar y practicarlo acá, primero que todo, es que la energía aquí viene de frente a ti. Es un poco estar haciendo surf en un río, ¿vale? Y en el mar tú avanzas con esa energía, o sea, la ola va en movimiento y todos tus movimientos deben ser acompañando a esa ola que va avanzando. Aquí la etapa básica no se parece tanto porque tú tienes que hacer un poco más de resistencia para poder soportarte sobre la tabla. O sea, esa es la gran diferencia. En el mar tú avanzas y aquí tienes que hacer un poco la resistencia para sostenerte en el mismo lugar. En aquest espai també hi ha un skin pool per lliscar amb la planxa i un simulador a l'estil d'un toro mecànic, una pista de vòlei platja i una zona de chill-out. El Wave Club obre cada dia de 9 del matí fins a la mitjanit, però pot allargar el seu horari si cal. L'entrada és gratuïta, només es paga per a la pràctica d'activitats. 30 minuts al Flow Rider costen 15 euros.